¿Dónde estás tú? Y hay una familia en la calle porque Banesto quiere seguir ganando millones. Esta casa está vacía porque Banesto desahució a sus habitantes, igual que quiere desahuciar a otras familias en Burgos. Banesto engaña, desahucia y estafa. 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 ¿Cuál es actualmente tu situación? ¿Estás, Mi situación es, yo estoy con el banco Banesto, tenía una hipoteca de banco Banesto, y como me he quedado sin trabajo hace 2 años, empezó a retrasarme con las cuotas, y al final el Banesto me mandó un tío en casa que tiene que buscarme el dinero. Yo, además, tengo una niña enferma, que tiene una enfermedad rara, y esa enfermedad se llama la anemia Fanconi. Esa enfermedad tenemos aquí en España, lo que yo sé, en 90 niños solo, en España, toda España. Y cuando Banesto mandó el tío a buscarme el dinero en casa, la mujer estaba sola, porque ella tenía, yo estaba fuera, y cuando venía a buscarle el tío, el dinero, tocaba el timbre y la mujer estaba preparando a la niña para irse al médico. ¿Y era alguien de Banesto? Sí, era un tío de Banesto. ¿Un cobrador? Sí, un cobrador, que decía, no, tenéis que pagar la hipoteca, tenéis que pagar la hipoteca. Y la mujer, entonces, en ese momento no sabía de qué pensar. En la si hipoteca. No pagabas, ¿qué te decía? Si no pagaban, me decían que me van a quitar la casa y me van a quedar con deuda. ¿Cuántos sí. hijos tienes? Yo tengo 2 hijos, un niño y una niña. El niño tiene 7 años y la niña tiene 4 años, que está... Esa es que está enferma. ¿Y tú qué exiges a Banesto? Yo exijo a Banesto que me quedo en el... que se quede con él la casa y que me quedo con... que me deja de alquiler social. Por lo menos un par de años, hasta cuánto se recupero. Y eso, porque yo no estoy cobrando ninguna ayuda ni ningún lado. Y además tengo que irme todos los días a... todos cada mes y medio tengo que irme a revisiones de la niña en Madrid. ¿No supone mucho gasto en las enfermedades de la niña? Sí, le supone mucho gasto, tienes que ir a Madrid cada mes y medio, tienes que cuidarla en casa. ¿Por qué has venido a la plataforma? Porque yo quiero la plataforma que me ayude, por ejemplo, que me quedo como alquiler social, demás, y que ayudemos a más gente. ¿Crees que juntos se podrá hacer más cosas que tú solo con el banco? Sí, yo creo que cuando estamos más personas, podemos hacer más cosas como eso. ¿Cuál es vuestra situación actual? Pues ahora mismo nuestra situación actual es que no tenemos trabajo. Ni tenemos ahora nada por hacer porque hemos estado negociando con el banco, pero el banco no se pone de acuerdo con nosotros. Y ahora mismo estoy en paro, mi mujer también, yo tengo 3 hijos. Y
¿Qué le pedís al banco? ¿Qué le estáis exigiendo? Pues al banco le pedimos, pues eso, que hemos estado negociando con ellos porque para que nos den la dación en pago. Porque ellos me quieren hacer una tasación más alta de lo debido y no estamos de acuerdo y me queda una deuda bastante grande. Y me queda una deuda por vida. ¿Cuándo va a ser la subasta de tu casa? Pues va a ser la semana que viene, no, el día 3 de octubre, a las 11 de la mañana. ¿A las 12? A las 12 de la mañana, sí. ¿Y si el banco se queda a la casa, vosotros os quedaría deuda? Por supuesto. ¿Qué acciones han estado haciendo en la plataforma ante este caso vuestro hasta ahora? Manifestándonos para hacer las acciones en pagos y alquileres sociales y ayudando muchísimo a la gente. ¿Y te habéis puesto mesas de y recogiendo firmas? ¿Habéis estado delante de Banesto? Delante de Banesto cogiendo firmas. ¿Cuál ha sido la reacción de Banesto cuando habéis estado allí todas las mañanas denunciando lo que estaba haciendo? Pues la gente, la verdad es que nos está apoyando muchísimo. Y están firmando bastante gente porque no está de acuerdo con esto. Que la gente le estén desahuciando cada dos por tres. Hay gente que está sin trabajo, con niños y muy mal. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia de estar dentro de la plataforma a no haber estado? Pues hombre, es una experiencia que te ayuda muchísimo, nos apoyan muchísimo y vamos, y estamos con ellos muy bien porque ellos son los únicos que nos están apoyando para todo. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que también está con procesos de desahucio y que a lo mejor está solo? Pues le diría que se vengan a la plataforma, que nosotros le echamos una mano, le apoyamos y que no, vamos, que ahí estamos para todo lo que sea, para ayudarles y apoyarles en todo. Tanto yo y todos mis compañeros y toda la gente que están, tanto unos como otros. Nos encontramos delante de una vivienda en venta propiedad de Banesto. Desde aquí queremos convocar a todos los burgaleses que puedan asistir el miércoles a las 11 a la Plaza de España número 3, enfrente de la Notaría Oliveros, para hacer pública y de forma pacífica nuestro apoyo a las cuatro familias burgalesas a las que Banesto pretende dejar sin hogar. No dejéis que os feliciten por tomar parte de esa mayoría silenciosa que se queda en casa, a las que apela el cinismo de nuestros políticos que sigue sin garantizarnos una vivienda digna. Como ya se ha denunciado anteriormente, las estimaciones realizadas por entidades benéficas muestran que existen unas 53 viviendas vacías por cada persona sin hogar. Además, hemos sabido que en muchas ocasiones los bancos no están pagando las cuotas de la comunidad de las viviendas que desahucian, teniendo que asumir ese coste las comunidades de vecinos. No se puede tolerar que Caja España posea 118 viviendas vacías en la provincia, mientras engaña a una familia de la plataforma para que abandone su vivienda, haciéndole creer que le ofrece un alquiler social que resultó ser una vivienda inhabitable y obligándole a pagar de su bolsillo las altas y reparaciones de los suministros básicos que por ley le correspondería pagar al propietario: luz, gas y agua. Tampoco se puede tolerar que Banesto, con 64 viviendas vacías en Burgos, realice subastas extrajudiciales para dejar sin defensa jurídica a los afectados, reclame 80.000 euros a personas a las que ya ha despojado de su vivienda o eche a la calle a familias que tienen menores gravemente enfermos. En la provincia de Burgos, durante el 2011 se produjeron 369 desahucios, más de uno cada día. Pero la situación sigue empeorando, ya que los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que solo durante los tres primeros meses de 2012 se produjeron 104 desahucios, es decir, la media ha subido de 8 a la semana en lugar de 7. Si tenemos en cuenta que en la provincia de Burgos hay más de 454 viviendas vacías en propiedad de bancos y cajas, queda patente que esas familias podrían tener un techo donde vivir si esas entidades simplemente se hubieran ofrecido una moratoria en el pago, mientras estas familias se recuperaban económicamente. En todo el Estado español, la cifra asciende a 46.559 desalojos, solo en el primer trimestre de 2012, esto es, 517 familias cada día. Resulta que familias que involuntariamente en paro, con 426 euros de subsidio en el mejor de los casos, que han sobrevivido sin luz, gas ni agua caliente para intentar hacer frente a los pagos de la hipoteca, son desahuciados al tercer mes de impago. Sin embargo, los bancos que por su mala gestión no tienen suficientes beneficios son rescatados con dinero público, que se pierde en indemnizaciones millonarias a sus pésimos directivos y no llega a las familias en forma de créditos para emprender negocios o aplazar hipotecas. Creemos que basta ya de abusos y especulación y exigimos voluntad política de cambio en las leyes para garantizar de una vez por todas el derecho constitucional a una vivienda digna. Os esperamos este miércoles a las 11 en la Plaza de España. Las familias de la plataforma os estaremos siempre agradecidas.